Mirá, no sé si crisis, pero sí estamos preocupados, porque creo que, como lo dije antes, cinco partidos hemos sumado dos puntos nada más, contando el partido que se jugó con especial, ¿verdad? Que creo que también es algo atípico. Creo que también el parate ese nos perjudicó un poco, ¿verdad? Y creo que en los trámites de los partidos que hemos tenido, incluso en Iztapa, los primeros minutos que nosotros nos podíamos haber puesto arriba en el marcador, no lo logramos y después no pudimos dar vuelta al partido. Y creo que es un rival, comentando lo que me decís del domingo, de un rival que va a ser difícil, pero tenemos que salir de esta crisis lo más rápido posible, tenemos que buscar los 3 puntos lo más rápido posible para tener esa tranquilidad de una victoria y empezar a volver a realizar lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Creo que Comunicaciones sale todos los partidos a ganar, es un equipo que trata de mantener unas líneas juntas, que trata de ser intenso, que tratamos de tener el balón para la creación de espacio y ser un poco más intenso a la hora de crear el espacio. A veces juegan los rivales también, ¿verdad? No jugamos solos, pero lo mismo que jugábamos en la primera fecha donde éramos punteros es lo mismo que estamos jugando ahora. Lamentablemente ahora las cosas no están saliendo bastante con nosotros y hemos armado el equipo en base también a la capacidad que sabemos que tiene Maxi, que lo demostró en los primeros partidos. También está Alexander Lalín afuera, que es un jugador también muy importante para nosotros, un jugador que también contábamos con él. Y bueno, estamos buscándole la vuelta para ver cómo hacíamos en estos partidos sin esos dos jugadores. Creo que también por momentos lo hicimos muy bien. Creo que más allá de todo eso, pasó el otro día con Yenda, pasó hoy al final también, que nos está faltando la contundencia, agarramos goles que en otro momento los hacíamos y eso nos está perjudicando, ¿verdad? En este partido la figura termina siendo Javier, profe. ¿Eso cómo lo analiza? ¿Le preocupa que el portero sea la figura siendo local hoy? Bueno, yo quiero que ustedes vean el partido como fue. Antigua creo que lo llevó de pelota parada y fue Javier donde salvó la pelota parada, es cierto. Pero creo que futbolísticamente la única llegada de Antigua fue la del gol. Sí tenemos que mejorar nosotros en balón parado, pero creo que no fue tampoco como que Antigua fue muy arriba de nosotros y lo superó. Creo que para mí el partido fue un tiempo para cada uno.